Hola a todos, qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio que muestra las historias que nacen desde los barrios de nuestra ciudad de Medellín. Hoy vamos a conocer una historia de la Mesa Diversa de la Comuna 9 Buenos Aires, quienes nos contarán sobre las actividades que desarrollan por su comunidad LGTBI. Mesa Diversa tiene dentro de su pensamiento que todas las personas somos iguales, somos seres humanos que tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y estamos apuntando de que no existan etiquetas frente a las cosas y frente a las formas y estilos de vida. El hecho de que yo sea un hombre homosexual no quiere decir de que me lo tenga que poner esa H homosexual o la G de gay y la tenga que mirar a toda hora, sino que yo simplemente soy una persona que vivo y hago las cosas que cualquier otra persona. Y ese estilo de vida que yo elegí ser, también quiero que los demás lo vean como modelo también de que sí se puede hacer algo, ¿cierto? Porque yo no nací tampoco, ni ninguno de los de Mesa Diversa nacieron con todas las necesidades resueltas. Nosotros empezamos también como a escalar las diferentes formas, pero también sabiendo de que si no tenemos oportunidades, tenemos que buscar a que esas oportunidades se hagan realidad. A través del trabajo que nosotros venimos realizando con la Secretaría y también con nuestros aliados que son el Consejo Consultivo y la Alianza Social LGTBI, se crea Mesa Diversa Comuna 9, ¿cierto? Nosotros la pensamos desde el ejercicio de reivindicación de derechos, pero también mostrándonos como una organización social, una mesa de trabajo que además de trabajar en la Comuna 9 también ejerce cierta incidencia en ciudad. Nosotros acá en la Comuna 9 estamos trabajando bajo dos líneas. Primero, haciendo actividades que impacten cada uno de los territorios, ¿cierto? Talleres de sensibilización a instituciones educativas, a organizaciones sociales y comunitarias. Pero ¿qué tenemos nosotros de fortaleza? Es que nosotros no nos enfocamos solamente en la población LGTBI. Nosotros lo que hacemos es convocar a toda la población, ¿sí? Madres que tienen hijos gay, amigos, todas las personas que de una u otra forma interactúan con personas LGTBI, y esas personas son las que tratamos de sensibilizar en los programas que nosotros tenemos en este momento en la comuna. También nosotros iniciamos una línea de investigación frente a la vulneración de derechos humanos de la población LGTBI en la comuna, que es el Observatorio de Derechos Humanos con enfoque a población LGTBI. Es el primer observatorio que nosotros tenemos en comuna y no es liderado solamente por la Mesa de Derechos Humanos, que existe en la comuna una Mesa de Derechos Humanos, sino que somos los de la población LGTBI los que damos la iniciativa desde mirar qué es lo que está pasando en la comuna y también planteándonos a través de esos datos que nos da el sistema de información, metiendo la ficha también a pensar acciones afirmativas que combatan también esa vulneración de derechos. La importancia que hay de que se desarrollen este tipo de procesos en la Comuna 9 es primero promover la inclusión social con la población LGTBI y también articular de una manera u otra desde la administración Medellín Viversa, que es como también un apunte de poder también defender los derechos de la población y bueno, también visibilizarla ante la sociedad y también establecer de que todos somos seres humanos y simplemente por una orientación sexual no quiere decir de que no se puedan realizar estos procesos. Todo este tipo de procesos sociales son importantes para todo tipo de población que tengamos nosotros acá en la ciudad. ¿Qué es lo que vimos en esa primera parte del observatorio? Nosotros evidenciamos, pues la gente, pues de igual manera no entra a chocar mucho con las personas de la población LGTBI. Saben que existe una población LGTBI, pero simplemente los tiene allá, ¿cierto? Y de cierta forma, pues no atacamos a la población LGTBI, pero tampoco queremos como que se manifieste mucho, y de cierta forma, porque tenemos los imaginarios culturales de que somos solamente personas que pensamos en rumba, pensamos en otras cosas que no son del común, ¿cierto? Que no pensamos en participación. Y de igual manera, también evidenciamos que la población LGTBI en la comuna es apática frente a los procesos de participación. Pero entonces nosotros dijimos, listo, entonces miramos a ver cómo hacemos para poder
articular población LGTBI con procesos de comuna para hacer procesos que promuevan la inclusión. Pero también una de los hallazgos que tuvimos fue que la comuna dice, pero es que ustedes también quieren que le demos un trato diferencial, de que los tratemos como población vulnerable, pero el hecho de que los tratemos como población vulnerable, también ustedes se encierran mucho y ustedes son un tema transversal también dentro de todas las poblaciones, ¿cierto? Y ya de esa manera, pues tenemos que de igual manera repensarnos también como organización social y pensar en algo, en un concepto muy clave que es la interseccionalidad. Es decir, yo puedo ser LGTB, pero también soy negro, o en este caso afrocolombiano, también puedo ser indígena, también puedo ser mujer. Entonces hay que empezar como a entrelazar cada una de esas aristas o esas formas de existencia de cada persona y generar realmente acciones que sean conjuntas para poder hacer un impacto más grande y más valiosa para todas las personas. Y de cierta manera también para que, bueno, quitemos la etiqueta mirando que en la comuna también existen personas de la población LGTBI que también son líderes comunitarios, ¿cierto? Que ellos no dicen, listo, yo no soy lesbiana, no soy tan notorio, o yo soy gay o soy transgénero y no soy tan notorio, pero entonces existen y por lo menos de cierta manera, bueno, que sepan que nosotros también tenemos diferentes formas de vivir, ¿cierto? Que son comunes a cualquier otra persona que es heterosexual. Nosotros inclusive en la mesa diversa tenemos población heterosexual a la que le gusta estar con nosotros y nosotros no somos excluyentes. Lo que nosotros en este momento tratamos de decirle a la comunidad es que nosotros no somos diferentes, nosotros somos personas, seres humanos iguales a todos y cada uno. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es tratar de que la gente entienda de que nosotros somos seres humanos y en base a eso nosotros nos movemos. Porque la cuestión también está es incluir a todas las poblaciones y que también se sensibilicen frente a los temas de población LGTBI y que generemos un impacto más grande y también promovamos espacios de inclusión dentro de nuestra comunidad. En este proceso es muy importante resaltar que la unión de diferentes mesas y colectivos y organizaciones LGTBI a nivel de ciudad comprende y conforma una alianza LGTBI y también una instancia de consejo consultivo, los cuales se articulan a nivel de ciudad y departamental para poder fortalecer este tipo de procesos y buscar experiencias también a nivel nacional que le puedan aportar de acuerdo a las necesidades de cada territorio o los proyectos que se tengan para realizar. Yo creo que eso es fundamental porque permite, a partir del intercambio y de generar posibilidades de diálogo, de conocer la situación de vida de otros contextos, pues permite entender que la vulneración de los derechos humanos a personas LGBT por prejuicio sexual, pues es un asunto que se presenta no de manera similar, sino que tiene unas particularidades y que nos permiten empezar a comprender la importancia de entender las singularidades y de comprender cómo operan esas violencias y discriminaciones en los territorios. Cuando nosotros hacemos articulación con los grupos de ciudad y a nivel nacional, no solamente nosotros nos retroalimentamos con toda la información y con toda la experiencia que ellos tienen a nivel de acompañamiento jurídico frente a la vulneración de derechos, ellos también nos van a aprender a visibilizar y también empiezan a mirar todos los procesos que nosotros hacemos a nivel local y también a través de Comuna 9, que ellos reconozcan los actores que también trabajan por la población LGTBI y también las dinámicas y los diferentes procesos que tenemos en la comuna. Yo creo que este tipo de trabajo es muy importante porque una cosa es cómo se logran como avances de derechos, por ejemplo, a través de sentencias de la Corte Constitucional o en el Congreso, como digamos a ese nivel político como muy central en Bogotá,
pero yo creo que la importancia de este tipo de trabajos es que esos avances se hagan realidad como ya en la vida diaria de las personas, en el barrio, en la comuna, y yo creo que eso es lo más relevante de este tipo de trabajo, que hace que ya el discurso de los derechos precisamente deje de ser un discurso y pase a ser ya una realidad en la vida diaria de las personas. Pues me parece muy importante esa experiencia y también que nosotros nos empecemos a sensibilizar y empecemos a incluirnos dentro de las agendas de un país. En este momento, lo que se hace tanto en comuna como en ciudad es sensibilización, porque nosotros como personas tenemos siempre un chip muy, muy metido de que siempre tiene que ser que si eres hombre te gusten las mujeres y que si eres mujer te gusten los hombres, que si sos hombre tenés que vestir de azul y que si sos mujer tenés que vestir de rosado. Las cosas cambian, o sea, todo da un vuelco y siempre ha habido población LGTBI, lo que pasa es que antes no se veía lo que se ve ahora, que somos más visibles. El hecho un poco de que hoy estemos acá en la comuna compartiendo experiencias del Caribe colombiano, de Cartagena, de Barranquilla y de los pueblos del Caribe colombiano, también es una posibilidad de empezar a comprender lo que significa la diversidad sexual y la construcción del cuerpo y las identidades del género dependiendo del territorio y de las regiones del país, en donde por supuesto hay múltiples manifestaciones, pero lo interesante es encontrar que de alguna u otra manera convergen en un mismo punto, que es el prejuicio sexual, el rechazo que de alguna manera estas sociedades tienen por las diferencias y por las diversas formas de expresar la sexualidad y de construir nuestros cuerpos. Yo creo que este tipo de actividades es fundamental para que los reconocimientos de derechos a nivel formal tengan un impacto real en la vida cotidiana y sobre todo y particularmente en clave de inclusión, para que no se quede como una cuestión, que los derechos precisamente no sean una cuestión meramente abstracta y que tampoco se reduzca el tema de los derechos a simplemente no ser discriminados, no ser víctimas de violencia, o sea, como una dimensión meramente negativa, como a no ser, sino a ser líderes barriales, a ser líderes estudiantiles, líderes espirituales, a trabajar en todos estos distintos tipos de actividades de la vida ya diaria, comunitaria, barrial. Yo creo que eso sí es fundamental para lograr una real inclusión. A nosotros nos enseñan a buscar que el problema está en el otro, que el del conflicto es el otro, que el negativo es el otro, que el vecino es el que tiene el problema y trae el problema, que el negro, que el gay, que la lesbiana, que la persona trans. Y creo que ese es un problema que viene desde la escuela, por supuesto viene desde la familia. Entonces yo sí creo que es un asunto que tiene que estar en lo pedagógico. La paz se construye no solamente con un decreto, se construye en la vida cotidiana. Por eso creo que estos escenarios son tan importantes, como esos espacios cotidianos, del diálogo, de interactuar no entre guetos ni entre segmentos de la población, de que entendamos que en esos espacios donde nos encontramos en las diversidades es donde hay potencia. Nosotros como Mesa Diversa nos visualizamos como una organización social de base comunitaria en la que nos vean como que somos las personas y la organización que incide en la comuna frente a los temas de diversidad, ¿cierto? Y de inclusión. Nosotros en sí, dentro de los objetivos, pues a futuro es que no tengamos etiquetas y que por lo menos si nosotros, o sea, nosotros podamos ser también un punto de apoyo frente a la asesoría y seguimiento para que puedan acceder las personas a las diferentes rutas de atención, ya llámese a rutas de atención a acceso a la justicia o rutas de atención en salud, y que también seamos un canal para que la gente nos consulte las diferentes dudas que tengan frente a la población, frente al enfoque diferencial, frente al enfoque poblacional, frente también a cómo enfrentar el tema de la homofobia y del bullying escolar. Bueno, nosotros en este momento como población LGTBI en la comuna lo que tenemos es visibilización. Eso es lo que estamos en este momento mostrando a la ciudad,
que en todas las comunas y especialmente en la Comuna 9, que es donde nosotros trabajamos, nosotros somos personas libres, autónomas y somos personas importantes de la comuna, que no solamente tenemos un proceso social, que nosotros ya donde nos ven nos reconocen como personas, nos reconocen como seres humanos y nos reconocen como gente valiosa e importante. Nosotros como población LGTBI debemos de tener en cuenta de que debemos de hacer un buen ejercicio de ciudadanía. Cuando nos demos cuenta de que nosotros somos ciudadanos y que tenemos unos deberes, ahí vamos a empezar a incidir, a participar en todos los espacios para poder exigir los derechos, pero también armar una corresponsabilidad frente a la ejecución de esas acciones. Regresamos a Recuenta, historias que se narran con vos. Ahora vamos a trasladarnos a la Comuna 13 de San Javier para conocer, a través de la lente de Full Producciones, una historia llamada Voces de Resiliencia. Desde que nací en esta comuna me ha tocado vivir la guerra, la violencia. 10 años, 12 años de mi vida, recuerdo mucho dolor de mi barrio, recuerdo mucho dolor de mi gente. Del 2000 al 2004 más o menos tuvimos que irnos de la comuna. Pues cuando nosotros empezamos y crecimos, no teníamos muchas alternativas, por no decir que casi que ninguna. Y empezó mucha gente a irse, empezaron a quemar los ranchos, empezaron a la gente a desocupar y ellos a posesionarse de las casas que habían desocupadas, que la gente iba desocupando de temor. En fin, que fue un trabajo muy duro, pero gracias a Dios aquí estamos, superamos todo eso. Pero si yo estoy bien, ven, en la calle yo respiro relajado, friend, porque tengo que marchar. Pero si yo estoy bien, ven, en la calle yo respiro relajado, friend, porque tengo que marchar. A finales de la década de los 90 y a principios del siglo XXI, las calles de la Comuna 13 fueron el epicentro del mayor conflicto armado urbano en Colombia, niveles históricos en homicidios, desplazamientos y enfrentamientos bélicos en sus calles. Pero también en la misma época, y en medio de este oscuro panorama, nacieron nuevas luces de esperanza, y del campo de batalla florecieron iniciativas sociales, comunitarias y artísticas que se resistieron a la guerra, que levantaron su voz en medio del silencio, que se movilizaron en pro de la vida y que hicieron de cada esquina de nuestra comuna un territorio que se oponía a la muerte, una comuna que danzaba y cantaba, una comuna que reescribía una nueva historia llena de esperanza. Lo que hicimos fue decir, bueno, pues es que no nos podemos dejar quedar todo el tiempo quietos. Estaban aflorando muchas dinámicas juveniles en torno a decirle no más a la violencia. Estaba en ese momento naciendo La Élite, estaban haciendo Son Batá, estaban haciendo La Red Juvenil, y nosotros dijimos, pues que nosotros también tenemos que hacer algo, no podemos dejar nuestro territorio en manos de los violentos. Inicié mi carrera como docente y paralelamente íbamos trabajando pues como con la Fundación Alma y Vida, encontrando chicos que no eran visibilizados acá en la comuna. Para ese entonces la discapacidad no era muy nombrada y muy reconocida, entonces empezamos a sacar a esos chicos de la casa, a traerlos a nuestra sede y a darles pues como nuevas oportunidades de socialización y de reconocimiento en el entorno social. Grafitur nace con la intención de mostrar la verdadera cara de nuestra comuna, que si bien hemos pasado por momentos muy difíciles, son más cosas bonitas que las cosas malas. ¿Qué haces cuando escuchas una sinfonía?
Es cierto que escuchas cada nota, cada nueva melodía. Te deleitas en ella y la dejas pasar sin la permanencia de ninguna de ellas buscar. Y los procesos que existen acá no son los que van a acabar la violencia, por ejemplo, que siempre nos han catalogado ahí como los que están acabando la guerra. Y yo creo que no. Pues, o sea, en eso toca ser realista sobre todo. Pero lo que sí estamos brindando es una oportunidad y una alternativa en medio del contexto difícil. Grafitur, Las Dalias de la 13, Casa Colacho, Full Producciones, Alma y Vida y el Carnaval de la 13 fueron manifestaciones culturales que nacieron en las épocas más aciagas de la comuna, como una forma de resistir en el territorio, como un acto de rebeldía frente a los grupos armados, como una forma de expulsar la violencia de las calles, como una marejada social con la fuerza suficiente para derribar las fronteras imaginarias y para hacer de la comuna un territorio de artistas. Bueno, el Carnaval de la 13 es un evento que nace en las barriadas de nuestra Comuna 13. Surge como un elemento de resistencia de los artistas y los creadores culturales de nuestra comuna, como un acto que iba en contra de la violencia y las barreras invisibles que nos colocaban los actores armados. Bueno, yo creo que es una salida, es una manera de vivir, de llevar como todos esos momentos, digamos, dolorosos, esos momentos de violencia, momentos que, digamos, no son buenos ni oportunos. La danza ha sido esa transformación. A partir de la resiliencia, del liderazgo, de la alianza de voluntades y de la unión de los sueños comunes, se ha logrado la transformación del territorio y se han generado escenarios que han visibilizado a las poblaciones olvidadas, propuestas artísticas que han arrebatado niños y jóvenes a los grupos armados, organizaciones sociales que se han movilizado en contra de la guerra y que han resignificado el valor de la vida. Y hoy estamos hace 4 años en Casa Colacho construyendo propuestas, construyendo alternativas, construyendo esperanza, construyendo color, pues como llenando esto de diversidad de lo que es la 13 también para nosotros, un territorio de artistas. Y ha sido una forma de hacer resiliencia, de que vamos a trascender de ese pasado oscuro que tuvimos y que estamos buscando vivir mejor cada día, ¿cierto? Que la otra historia sí la contamos. Yo creo que hemos mandado mensajes directos a muchas partes del mundo. Aquí ha venido gente de México, de Estados Unidos, de España, de toda parte, y todos se han llevado esa otra historia, todos se han llevado eso bonito de ese barrio. Durante el Festival de Cine no ha sonado un tiro, durante el Festival de Cine no han matado a nadie, durante el Festival de Cine no ha pasado nada, durante el Festival de Cine la gente se ha unido. Entonces yo me di en la tarea de visitar casa por casa, preguntar cuántos adultos mayores habían, si querían llegar a pertenecer al club de vida, y muchos me decían que sí, otros que no, que era que les daba miedo, que porque las hijas no las dejaban salir, y no, nada, no nos va a pasar nada. Y conformé el grupo, empezamos con 9 y hoy estamos en 63. Cuando el carnaval comienza a tomarse las calles, la gente empieza a ingresar a los grupos artísticos y entonces los grupos comienzan a abrirle las puertas para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ingresen a los grupos y al ingresar a los grupos crean sus propias propuestas, y eso genera entonces un elemento fundamental que era quitarle a los jóvenes para que no se fueran a la violencia, sino que hicieran propuestas creativas desde la música, desde teatro y de la danza. Bueno, el Carnaval de la 13 es vida,
es manifestar y mostrar lo que realmente es la Comuna 13. Nosotros desde allá llevamos muchos años participando en el carnaval y es muy bonito porque entonces todos los años estamos mirando como qué queremos mostrar de nuestra comuna, que la gente reconozca que es vida, que es alegría y de que son procesos que fortalecen a cada ser humano. Han sido estos líderes sociales y culturales los que han hecho posible contar la otra historia de nuestra comuna, un relato lleno de vida y esperanza. Una narración llena de héroes anónimos que del arte se negaban a seguir jugándole a la guerra y gracias a su labor salvaron incontables vidas e hicieron de nuestro territorio un lugar que se moviliza en pro de la paz y que demuestra una y otra vez que es el arte el mayor antídoto contra la guerra. Pero sí me siento orgulloso de haber visto nacer más de 5.000, 10.000, 20.000 sonrisas en todo el tiempo que llevo. De ver a los niños en un arte, de ver a unos niños ahora en cine nacional, de ver a unos niños en un cortometraje. Y que se rían como yo no me reí. Libera las mentes, abre corazones, recorre todas tus venas. Tu izquierda es el hip, la derecha es el hop. Levanta tu hip, levanta tu hop. Cambia conciencias al son de mi flow. Mueven cabezas al son de mi show. Hay que seguir la pasión. Yo la llevo tatuada siempre porque para mí es importante. Y lo que nosotros hacemos acá es lo que nos apasiona, ¿sí? Lo que nos mueve las fibras, lo que nos mueve las entrañas, lo que nos hace hervir la sangre, lo que nos asusta antes de salir al escenario y lo que nos pone nerviosos, lo que nos pone alegre también. Entonces, yo creo que hay que buscar eso que uno tiene adentro. Para mí es la pasión y esa pasión volverla a tu proyecto de vida. Y es lo que hicimos nosotros acá, es lo que hago yo. Pues yo a los 11 años soñé ser rapero. Y hoy puedo decir que vivo del hip hop, que vivo haciendo hip hop, que el hip hop me ha dado todo y que yo le he dado todo también al hip hop. Yo vivo muy contenta, las Dalias son unas personas muy especiales, somos madres, esposas, abuelas. Sin ellas no sería posible poder estar en el cuento en que estamos, tan felices, conviviendo, dándole ejemplo a los muchachos, que vean en nosotros otra forma de vida, que vean que a pesar de la edad nosotros no nos achicopalamos y en todas partes estamos, donde nos llamen. El proceso dice tanto que yo estoy acá y yo nunca he tenido un arma. Dice tanto el proceso que en mí está el proceso. Dice tanto que transformé mi vida, transformé mi historia. Y las personas entendieron que el arte y la cultura es la forma que realmente necesitamos para transformar la historia. Hemos llegado al final de Recuenta Historias que se narran con vos. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos.